Podis nace como una exhibición científica educativa. Todo lo que vemos acá son cuerpos humanos reales, pero no son copias, no son de plástico, no son cuerpos pintados, no son de cera, son cadáveres de personas, ¿sí?, que fueron donados a la ciencia y de cuerpos no reclamados, que tienen un proceso que se llama plastinación, ¿sí? Ese proceso a través del cual se le quita al cuerpo los plásticos, los líquidos, y se lo reemplaza por plásticos reactivos, que hace que el cuerpo se vea perfectamente y se vea perfectamente por dentro. Esto quiere decir que en esta exhibición, en Bodies, tenemos 8 cuerpos, 6 torsos y más de 100 órganos. Vamos a poder ver el cuerpo tal cual es, ¿sí? O sea, vamos a poder ver cómo nosotros somos por dentro. Pero no una copia, sino la verdad, la realidad. Eso es lo interesante y lo impresionante de esta exhibición. Son más de 7 salas con todos los sistemas del cuerpo. Sistema óseo, sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema reproductivo. Vamos a poder ver todo cómo somos por dentro. No cómo nos imaginamos, sino cómo somos. Esta es la exposición, digamos, con más espectadores y más exitosa del mundo. Más de 30 millones de espectadores en más de 55 países. Bueno, por primera vez en Guayaquil, así que muy, muy contentos de estar acá. Y también la primera exposición en América Latina después de que empezó la pandemia. Así que para nosotros es realmente un honor estar en Guayaquil y aquí en el Palacio de Cristal, un lugar tan hermoso y emblemático de la ciudad de Guayaquil. Vamos a estar a partir del 1 de octubre, o sea, a partir de mañana, y nos vamos a quedar hasta el 20 de diciembre. Sí, las entradas tienen un costo que es bastante accesible para lo que es esta exposición, que en otros lados del mundo salen muchísimo más. El costo de la entrada es de $5 entrada general, para niños $3 y para tercera edad y discapacitados $2.50. ¿Sí? Esto incluye una visita guiada por guías especializados, ¿sí?, que dura más de 45 a 50 minutos, se puede sacar fotos, se puede filmar y se puede permanecer todo el tiempo que se quiera. Vamos a estar aquí en el Palacio de Cristal todos los días, desde las 12 hasta las 20 horas y el fin de semana, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana. Vale la pena, es una oportunidad única, es un viaje interior al cuerpo humano. Los invitamos a todos.